Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Con esta bella palabra le damos una cordial y sincera bienvenida. Que el Espíritu de Dios more en cada uno de nuestros corazones. Bienvenido, bienvenido, bienvenido seas tú. Bienvenido, querido amigo, bienvenido a este lugar. Todos cantamos y decimos, bienvenido seas tú. Bienvenido, bienvenido amigo, bienvenido a adorar a Dios. Tú. Buenas noches, queridos hermanos de Ozama. En esta noche estamos muy contentos, pues de nuevo venimos para alabar el nombre de Dios. Para comenzar nuestro culto en esta noche lo vamos a hacer cantando las estrofas del himno número 8. Suenen dulces himnos. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, el cantar de gloria que se suena en Belén. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, el cantar de gloria que se oye en Belén. Para continuar con nuestro culto de oración y testimonio, vamos a tener la lectura bíblica, que la encontramos en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Dios bendiga lo que pone en práctica su santa palabra. sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él, tan solo tienes que creer. Porque siempre Dios te ve, dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria al Rey, tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre estaré. Su nombre hay poder, que en su nombre hay poder, oh, solo tienes que creer. Es para mí un privilegio poder darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante toda esta pandemia y durante todo el proceso que he vivido después de mi operación. La semana antes pasada fui al señor que me operó, que es el urólogo, y doy gloria a Dios porque él me encontró nítido. Mis valores en todo estaba bien. Solamente ahora me falta una visita médica que es en agosto con el oncólogo, y si el oncólogo me dice que estoy bien, bueno, pues voy a seguir dándole gracias, gloria y honra al Señor, porque Él ha sido muy bueno conmigo. Había un asesino silencioso en el hogar de Jorge. Estábamos muriendo por causa de nuestra alimentación, porque lo que se prepara en la cocina no era sano para el cuerpo. Estaba minando lentamente la salud y la vida de su familia. Jorge y su esposa estaban enfermos. Jorge se sentía peor cada día. Se sentía tan mal que pensó en suicidarse, hasta que descubrió al asesino silencioso que le estaba robando lentamente la salud. Los alimentos que consumíamos eran dañinos, recocidos y todo eso. Cuando me encontré con un adventista del séptimo día, y leí su literatura, descubrí que estaba viviendo una vida muy equivocada. Jorge vio un rayo de esperanza cuando asistió a un seminario sobre salud organizado por la iglesia adventista local. Le pidió a su esposa que lo llevara, pues se sentía muy mal. La esposa de Jorge regresó a casa cargada de nuevos conocimientos. Al verme tan mal, ella me aplicó la hidroterapia que aprendió aquí. Nunca antes se le había ocurrido. Me aplicó agua fría y caliente. Me cubrió y al poco rato estaba transpirando. Comenzamos a tener un nuevo estilo de vida a medida que aprendíamos las lecciones. Las lecciones del seminario de salud tuvieron un tremendo impacto en Jorge y su esposa. Su patio, que antes estaba lleno de pollos, ahora está vacío. En su lugar, Jorge plantó diferentes plantas medicinales como moringa y aloe vera. Las plantas están por toda la casa. También se benefician de la fruta fresca y los vegetales que abundan en Nigeria. Jorge vive ahora una vida feliz y saludable. Él y su esposa son embajadores del mensaje de salud y enseñan a cuantos pueden lo que han aprendido. Comenzaron a construir un pequeño espacio frente a su casa para enseñar a las personas sobre la salud y la Biblia. En este espacio también tienen un pequeño grupo para estudiar la Biblia. Pero Jorge es solo uno y la ciudad de Abuja tiene más de 3 millones de habitantes, a quienes ayudaría mucho escuchar el mensaje de salud. Este trimestre, su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir aquí un centro médico para tratar enfermedades y enseñar cómo vivir mejor. Anhelo un centro médico y que la gente sepa que hay un centro de salud. Que cuando vengan, todo lo que vean sea el amor dentro de las personas que los atiendan. Que cuando lleguen reciban algo más que lo que reciban habitualmente en otros establecimientos de salud. Por favor, oren por este centro de salud y por los otros proyectos de este trimestre. Gracias por su ofrenda del 13º sábado. Hermanos, en Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ahora vamos a ser deleitados con dos partes especiales por el joven Starling Lizardo, él con nosotros. Buenas noches, amados hermanos, que la paz de Dios more en cada corazón presente. Reciban un saludo afectuoso de su hermano y amigo Starling Lizardo. Y en esta hora venimos con la finalidad de entonar unas alabanzas a nuestro Dios. En esta hora hemos de cantar la canción titulada Constantes en la oración, atentos a la palabra, para que el mundo lo sepa. Es este nuestro deber, que sea para honra y gloria de Dios. Una sola manera de alcanzar al caído y acercarlo al cielo. Hay una sola manera de hablarle de Cristo, brindarle consuelo. Una manera de unirnos, una manera de actuar para alcanzar la meta de este mundo. Salvador, constantes en la oración, atentos a la palabra, para que el mundo lo sepa, es este nuestro deber. Constantes en la oración, atentos a la palabra, para que el mundo lo sepa. consideran que estamos derrotados porque Cristo Jesús no ha venido. Pero, escucha esto. Si miramos la meta y escuchamos a Cristo, lograremos el blanco. No hay lugar a derrotas porque a nuestro lado está el Espíritu Santo. Si acostumbramos a orar, la Biblia escudriñar, Jesús pondrá lo que falta, la obra terminará. Constantes en la oración, atentos a la palabra, para que el mundo lo sepa, es este nuestro deber. Constantes en la oración, atentos a la palabra, para que el mundo lo sepa, es este nuestro deber. Cristo Jesús nos llama y nos dice hoy: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero si tú quieres estar allí, pon tu corazón y tu vista fija en las cosas del cielo. Constantes en la oración, atentos a la palabra, para que el mundo lo sepa, es este nuestro deber, porque nuestra recompensa es grande, es este nuestro deber. Gloria sea Dios. Y mis amados, nunca olvidemos que somos libres en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay por qué tener temor ni sentirse esclavizado. Cantamos esta alabanza titulada Ahora soy libre. Lejos del Señor en mi caminar, perdido estaba yo, pensaba solo el mar, solo y sin hogar en mi soledad. Jesús me dio su mano y hoy puedo proclamar: ahora soy libre, Jesús me hizo libre, me dio nueva vida, me dio salvación. Ahora soy libre, Jesús me hizo libre, me dio nueva vida, me dio salvación. Cada día en su palabra puedo encontrar dirección, consuelo y gracia y abundante paz. Me encontré al Salvador y yo me gozo en Él, y en todo lugar yo proclamaré. Ahora soy libre, Jesús me hizo libre, me dio nueva vida, me dio salvación. Ahora soy libre, Jesús me hizo libre, me dio nueva vida, me dio salvación. Jesús me hizo libre y me dio nueva vida, me dio salvación. Ahora soy libre. Jesús me hizo libre, de Dios nueva vida, soy libre en su amor, me dio salvación. Gloria sea Jesús. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, si todavía aún estás pensando, quiero decirte lo siguiente: ábrele tu corazón a Jesús. Existe razón, no existe motivo para no entregarse al Señor. No importa cuán lejos hayas ido, Él te espera con los brazos abiertos hoy. Ábrele tu corazón, ábrele al Salvador. Él quiere darte felicidad. Ábrele tu corazón. El Señor quiere darte una nueva vida. El Señor quiere tenerte hoy en tus brazos. No importa lo que hayas hecho, ven a Jesús hoy, entrégale tu corazón. Si tú piensas que mucho has pecado, Él te dice que abogado es Él. Está dispuesto a defender tu caso delante de Dios. Ábrele tu corazón, ábrele Salvador, Él quiere darte felicidad. Ábrele tu corazón, que en la cruz su vida dio por ti. Más y entrégate hoy al Señor. Tu corazón, al Salvador, Él quiere darte felicidad. Ábrele tu corazón, tu corazón. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por estos talentos que hay en nuestras iglesias. Y ahora que nuestros corazones y nuestras mentes están preparadas para escuchar palabra de vida en los labios de nuestro hermano Churchi Ramírez, él con nosotros. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Me siento privilegiado de en esta noche compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que el Señor pueda usarme en esta noche de este miércoles para que al exponer su palabra, tu vida y la vida de la iglesia en sentido general pueda ser edificada. Así que te invito a que tengas conmigo una palabra de oración. Oramos. Dios amante, Dios misericordia, Dios de bondad, Dios nuestro, te rogamos que sea con nosotros en esta hora, que bendiga tu palabra que va a ser expuesta y que bendiga a tu pueblo, a tu iglesia, para que pueda avanzar a una relación muy especial contigo en este día. Rogamos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta noche de miércoles quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo para que a la palabra de Dios, a la Biblia, para que compartamos un tema que lo he titulado Volveos a los caminos antiguos. Volveos a los caminos antiguos o a la senda antigua. Así que en el libro de Jeremías, el profeta nos invita a que nosotros vayamos y nos paremos en los caminos. Y quiero invitarle a que vayan conmigo al libro de Jeremías, al capítulo 6 y verso 16. Jeremías 6:16 nos dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Así que la palabra de Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a que nos paremos en los caminos y preguntemos por la senda antigua, y preguntemos por este camino, lo hallemos y andemos por él. Así que la palabra de Dios nos está mandando a nosotros a volver a las sendas antiguas. Nos está instando a cada uno de los miembros de esta iglesia que volvamos a la senda antigua. ¿Y qué podríamos nosotros decir que es la senda antigua? Porque cada uno de nosotros ha tenido una experiencia personal con Dios. ¿Cómo era la iglesia cuando el Señor la fundó, cuando el Señor la implementó? ¿Cuál era el estilo de vida de ellos? ¿Cómo vivían? ¿Cómo era tu relación con el Señor cuando lo aceptaste a Él por primera vez? O sea, cuando te hiciste cristiano, ¿cómo era tu relación personal con el Señor? Así que Él nos está mandando que volvamos a las sendas antiguas. Muchos hablan de las sendas antiguas y muchos dicen y predican con respecto a este tema, las sendas antiguas. Has de volver a las sendas antiguas, hemos de volver a las sendas antiguas. Y la iglesia a nivel mundial, y hemos participado muchos de nosotros en programas que nos instan a volver a la piedad primitiva. Así que yo quiero compartir con ustedes un primer o un segundo verso de esta noche que se encuentra en Apocalipsis 2, en el capítulo, en el verso 4 y verso 5. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y verso 5. Y aquí estamos hablando con relación al libro de Apocalipsis, cuando el Señor está dando las amonestaciones a las 7 iglesias. Y aquí encontramos la primera amonestación que se le da a la iglesia de Éfeso. Así que Apocalipsis 2, versos 2 hasta el 5, aquí encontramos la amonestación a la iglesia de Éfeso. Y el Señor nos dice: pero tengo una cosa contra ti. Luego que el Señor resalta las cosas positivas de la iglesia de Éfeso, entonces hace un reclamo o una queja. Y él dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras, pues si tú no te arrepientes, pronto vendrá a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Aquí vemos cómo el Señor dice que tiene unas cosas, unas cuantas cosas contra la iglesia de Éfeso. Así que esta iglesia había dejado su primer amor. O sea, el Señor reclama a la iglesia de Éfeso, que era prácticamente perfecta, había hecho muchas cosas, defendía la doctrina, pero sin embargo había dejado su primer amor. Así que el Señor nos está mandando a nosotros que volvamos a nuestro primer amor, que volvamos a ese momento cuando aceptamos al Señor, ese ímpetu que teníamos, ese deseo de hacer las cosas, esa relación con el Señor que queríamos tener y que éramos tan asiduos, estudiamos nuestras Biblias, predicábamos, compartíamos la palabra de Dios, todo cuando nos invitaban a participar en la iglesia para nosotros era un gozo, un privilegio, era algo tan extraordinario. Y entonces el Señor nos manda a que volvamos a ese primer amor, que volvamos a esa senda por donde el cual Él nos llamó y lo que hacíamos cuando estábamos en relación con el Señor. Así que es importante que nosotros tengamos pendiente que el Señor quiere que nosotros volvamos a nuestro primer amor. Ahora, ¿cómo es el primer amor? ¿Qué es? ¿Cuál es la actitud de una persona que anda en su primer amor? Y tenemos en la Biblia ejemplo. Y quiero compartir con ustedes cómo era la iglesia luego de venir el Espíritu Santo. Cómo era la iglesia cuando había sido impresionada por el Espíritu Santo. Yo quiero que vayan ustedes conmigo al capítulo 2 del libro de Hechos y los versos 43 hasta el 47. Hechos 2, 43 hasta el 47. Y dice: y sobrevino temor a toda la persona, y muchos servían, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que vemos cuál era el comportamiento, cuál era la aptitud de la iglesia en los tiempos primitivos, cuando el Señor creó esta nueva iglesia. Recuerden que el cristianismo es una continuidad del judaísmo, porque Jesús era judío, sus discípulos eran judíos. Así que, pero él va un poquito más allá. Y entonces, cuando ellos habían recibido el Espíritu Santo, cuando ellos habían sido ungidos por ese poder, su vida se transformó. A ellos les sobrevino un gran temor y muchas maravillas y señales. O sea, les sobrevino un temor. Recuerden ustedes que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No fue que ellos tuvieron miedo, sino que ellos reflexionaron, vieron la forma como el Señor los iba a guiar y los iba a dirigir. Dice que sobrevino temor a toda la persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que tenían, todos los que creían, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa era una de las características de la iglesia primitiva. Todo lo que tenía era común. Dice ellos que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según las necesidades de cada uno. ¿Cómo estamos nosotros cumpliendo con esta parte? ¿O simplemente estamos nosotros ocupándonos de nuestras propias necesidades, pero no apartamos un espacio, un momento o parte de nuestros bienes y dinero para ayudar la necesidad de los demás? Eso hacía la iglesia. Así que si queremos volver a la senda antigua, tenemos que imitar la aptitud de esta iglesia. Repartía sus bienes y se lo daba a cada uno según su necesidad. Perseveraban unánime cada día en el templo. O sea, también ellos se reunían frecuentemente en el templo. También partían el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. había una relación muy, pero muy estrecha, muy especial en los miembros de esta iglesia que Jesús había mandado que estuvieran juntas para recibir el Espíritu Santo. Así que no es una casualidad que eso esté en la Biblia, sino que también nos insta a nosotros a volver a esa relación que tenía la iglesia primitiva con nuestros hermanos de la iglesia de hoy. Así que si queremos volver a las sendas antiguas, si queremos ver cuál es ella y andar por ella, entonces tendríamos nosotros también que vivir ese estilo de vida que vivía la iglesia primitiva. Así que yo quiero compartir también algunos otros versos de cómo debe ser la actitud del cristiano de hoy, para que podamos nosotros volver a esa senda antigua. Yo quiero compartir con ustedes los versos que están en el libro Primera de Juan, el capítulo 1, versos 6 al 10. Primera de Juan 1, 6 al 10. Yo quiero que ustedes compartan conmigo y también busquen en sus Biblias estos versos para que lo puedan internalizar. Así que 1 Juan 1, 6 al 10, Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si tenemos comunión con Él, dice Juan, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en tiniebla y hacemos las cosas que el Señor no hace, entonces es mentira. Ahora, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Maravilloso. Así que si andamos en luz, tenemos que practicar la comunión los unos con los otros. Y seguimos leyendo los versos restantes, que en el 8 leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo. Así que si andamos en comunión con Dios, debemos reconocer que nosotros somos pecadores y que cada día necesitamos ese perdón, esa bondad de Dios obrando en nuestras vidas. Pero a la vez nosotros debemos hacer lo mismo, perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. Si eres tú el ofensor, entonces debes pedir perdón. La palabra de Dios da el marco, la palabra de Dios da la forma como debes ir donde tu hermano que está, a quien ofendiste, o si en dado caso, si el hermano te ofendió, también el principio es el mismo. Ve donde tu hermano y pídele perdón. Así que si decimos que no necesitamos el perdón de Dios, entonces no estamos andando como Dios quiere. Y si no aceptamos ese perdón, decimos que Dios es mentiroso. Así que esta forma nos va a permitir volver a las sendas antiguas. Así que el Señor quiere que perdonemos, que estemos en una relación estrecha con nuestros hermanos. Quiero ahora compartir una palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Así que vamos a Primera de Corintios, al capítulo 6 y versos 7 hasta el 11. Primera de Corintios 6, 7 hasta el 11. Aquí leemos, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, 7 al 11. Ciertamente ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta entre vosotros que tendráis pleitos entre vosotros mismos. Porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudado. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El apóstol comienza preguntándole a los corintios que si no es malo recibir agravio, que si no es malo recibir fraude, que si no es malo ser impactado de forma negativa por alguien. Él pregunta, ¿no es malo eso? Y se supone que uno reflexionando en esas preguntas, decimos que sí, que es malo. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le dice a ellos que vosotros mismos cometéis fraude y cometéis agravio. O sea, es malo sentirlo, que nos los hagan, pero nosotros mismos somos los que estamos haciendo estas cosas. Y entonces él comienza ahí a darle una lista de las personas que no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Los que engañan no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Los afeminados, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores. Ninguna de estas tipos de personas heredarán el reino de Dios. Así que debemos hacer una reflexión de estas características que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, diciendo que ninguno de este tipo de personas heredarán el reino de Dios. Así que si queremos volver a las sendas antiguas, tenemos que corregir cualquier de esas características negativas que el apóstol está diciendo, que si la practicamos no vamos a heredar el reino de Dios. No soy yo que lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. Así que como iglesia hoy, tú debes reflexionar, o yo debo reflexionar, ¿cómo está mi vida delante de Dios? Debo reflexionar cómo está mi proceder. ¿Estoy yo siendo juzgado por algún hermano con una de estas características? Porque si no nos gusta el agravio, si nos defraudan y si nos cae mal cualquier cosa que nos hagan, entonces no deberíamos nosotros convertirnos en una de ellas. Así que pregunto, estas características que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, ¿puede ser una característica en mi vida? Alguien probablemente me esté a mí identificando como alguien de estas personas, y entonces si es así, debemos revisarnos internamente, pedir perdón a Dios, pedir perdón al hermano que hemos defraudado en alguna de estas partes, y continuar nuestro caminar con Dios para que el Señor continúe siendo nuestra provisión, nuestro sustento y quien nos guíe a toda verdad. Así que es interesante, hermanos, que nosotros podamos sentir que el Señor nos dirige hacia caminar a las sendas antiguas, hacia ser cada día mejores, hacia ser cada día una persona sencilla de corazón, como cuando te hiciste cristiano, cuando el Señor te impactó, cuando hiciste esa transformación, cuando te bautizaste. Así que el Señor quiere que volvamos a caminar ese estilo de vida que antes vivíamos. Yo quiero compartir algunas citas más, y quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses. El libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y los versos 16 hasta el 23. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 23. Dice: está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochables para la venida del Señor Jesucristo. No debemos nosotros hacer las cosas que nos van desvinculando de Dios. Así que el apóstol Pablo nos insta a través de Tesalonicenses que estemos siempre gozosos. ¿Has perdido el gozo, hermano? ¿Has perdido el gozo de la salvación? El apóstol nos manda a que estemos siempre gozosos. Es una buena actitud, un buen estado que nos permite a nosotros manteniéndonos en una relación estrecha con el Señor. Orad sin cesar, dice él. Dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos manda a hacer? Orar sin cesar. Debemos orar, hermanos. La oración, hay poder en la oración. Nosotros constantemente estamos en estrecha relación con el Señor, y el Señor nos va hablando a través de la oración. Así que debemos orar sin cesar. Debemos dar gracias a Dios por todo, porque esta es su voluntad. Está siempre gozoso. Debemos dar gracias por todo y en todo momento. Gracias a Dios. Eso va a mantener un espíritu de nosotros estar renovándolo, estar renovado ante el Señor. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Toda profecía vino por voluntad de Dios, para que nosotros estemos orientados hacia dónde va el mundo, hacia dónde van nuestras vidas. Así que no despreciemos las profecías. Examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Y atengámonos de toda especie de mal. Debemos abstenernos ¿de qué? De toda especie de mal. Así que haciendo estas cosas, nosotros volveremos donde el Señor quiere que vayamos, a las sendas antiguas, que actuemos como actuó la iglesia primitiva, que actuemos como cuando nosotros mismos nos convertimos al Señor, actuábamos con ese esmero, con esa actitud positiva para hacer todas las cosas, las invitaciones, todo lo que nos proponíamos hacer, la predicación, ese celo por salvar a los demás. Todo eso el Señor nos está mandando esta noche a que nosotros volvamos a las sendas antiguas. Yo quiero compartir un texto de la palabra de Dios que está en el libro Fe y Obra. Aquí está, Fe y Obra, en la página 31, el primer texto, el primer párrafo de este capítulo, que es el capítulo 2, las normas de la verdadera santificación. Y aquí dice el Señor, a través del espíritu de profecía, la siguiente declaración. La santificación se obtiene únicamente en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo se obtiene la santificación? Únicamente en obediencia con la voz de Dios. Muchos que deliberadamente pisotean la ley del Señor pretenden tener un corazón puro y una vida santificada. Deliberadamente muchos pisotean la ley de Dios y ellos pretenden tener un corazón puro y una vida santificada, pero no tienen un conocimiento del Salvador, de Dios, ni de su ley. No tienen un conocimiento de qué? Del Salvador, de Dios, ni de su ley. Se hallan alineados en las filas de aquel gran rebelde. Él está en guerra contra la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno divino, tanto en el cielo como en la tierra. Estos hombres están realizando el mismo trabajo que ha hecho su maestro al tratar de invalidar la santa ley de Dios. Ningún transgresor, oigan bien, ningún transgresor de los mandamientos será permitido entrar en el cielo, pues aquel que una vez fue un querubín protector y puro y exaltado, fue arrojado fuera por rebelarse contra el gobierno de Dios. O sea, muchos queremos estar y querer ser santificados, pero despreciamos y rechazamos la ley de Dios y la ley de su mandato. Así que dice la palabra de Dios, a través del espíritu de profecía, que ningún transgresor de la ley de Dios va a entrar al cielo. Porque el querubín protector, el querubín, algo de lo más grande que había en el cielo, se rebeló contra la ley de Dios y fue sacado. Así que no puede un transgresor de la ley de Dios ir para el cielo. Si ya habían arrojado a Satanás de ella por transgredirla y por rebelarse contra ella. Así que esta verdadera santificación se obtiene únicamente, la verdadera santificación se obtiene únicamente mediante la verdad de Dios. Yo quiero que vayamos nuevamente a lo que fue nuestro verso, porque nuestra intención es que volvamos a las sendas antiguas. Ahora, ¿qué es o quién es la senda antigua? Y entonces vamos al verso que fue nuestra base, Jeremías 6:16. Yo quiero que ustedes vuelvan conmigo al verso de Jeremías, al capítulo 6 y verso 16, para que analicemos bien este texto en profundidad y vayamos a otro texto que ella ahí mismo se cita y aparece en el Nuevo Testamento. Así que yo quiero que ustedes vayan conmigo. Y dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo lamentable del verso es como termina. Mas dijeron, no andaremos. El Señor nos manda a través del profeta que vayamos y nos paremos en los caminos y miremos por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y cuando andemos por él, entonces, dice la palabra de Dios, hallaréis descansos para vuestras almas. Y vosotros dijeron, no andaremos, lamentablemente. Así que el buen camino debemos descubrirlo y andar por él. Pero nosotros nos hemos revelado siempre, dijimos, no andaremos. Eso es lo que dice el profeta Jeremías en el versículo 16 del capítulo 6. Hay una parte interesante en este verso, que cuando andemos por el camino, por el buen camino, ¿qué íbamos a encontrar? Hallaríamos descanso para nuestras almas. Así que el camino que debemos andar es ese mismo camino que nos ofrece descanso. Y en la palabra de Dios, en el capítulo 11 del libro de Mateo, yo quiero que te vayan conmigo a Mateo 11, ahí encontramos una invitación de Jesús. Y él dice, a partir del verso 28 del capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces la parte que se repite, tanto en Jeremías 6:16 como en Mateo 11, a partir del verso 28, pero especialmente en el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué vamos a encontrar? Hallaréis descanso para vuestras almas. Finalmente el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, si ustedes van conmigo, han ido conmigo, en todas las formas, en todo lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, qué debemos imitar para andar por las sendas antiguas. Y las sendas antiguas es el mismo camino que tenemos hoy disponible. Y ese camino, ¿quién es? Jesucristo. Dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías dice, busca el camino, camina por él y haya descanso en vuestras almas. Y el mismo Señor ahora dice, yo soy el camino. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que no es más que volver a las sendas antiguas, volver a Jesús. Caminar como Jesús caminó, caminar en ese ejemplo que nos dio de vida. Así que haciendo esas cosas, haciendo la voluntad de Dios y actuando como Jesús actuó, entonces nosotros vamos a vivir por las sendas antiguas. Vamos a vivir de la forma correcta. Vamos a vivir de la forma precisa que Dios quiere que vivamos, siguiendo su ejemplo, imitando sus pisados, pisando donde él pisó, viviendo una vida tal como él la vivió. Una vida de entrega, una vida de oración, una vida de servicio, una vida de ayudar a los demás, una vida que en todos los sentidos es nuestro modelo perfecto. Así que volver a las sendas antiguas no es más que vivir la vida que Jesús vivió. Así que yo espero, hermana, amada iglesia, que en esta noche de miércoles, en este culto virtual, nosotros podamos volver a esas sendas antiguas, que nos paremos en los caminos y preguntemos por dónde debemos andar. Y la Biblia finalmente nos exhorta que esa forma de vivir es imitar plenamente a Jesús. Vivir la vida que Jesús vivió nos va a nosotros a hacer y vivir el mejor estilo de vida que el cielo quiere. Vamos a ir impactando a la gente, la vamos a ir ayudando a su salvación, la vamos a ir ayudando con sus necesidades, vamos a tener una vida, una relación hermosa con ella, que haya esa camaradería, que el hermano tenga la confianza de llamarte y decirte cuán agradecido está por las cosas que hacemos, y nosotros mismos también recibir esa recíproco, eso para atrás, que los hermanos actúen en consecuencia de lo que la palabra de Dios dice. Entonces habrá una iglesia más unida, una iglesia más preparada para la venida del Señor, una iglesia más preparada para servir a los demás, y una iglesia más dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, yo quiero rogar al cielo para que nos bendiga, para que nos dirija, para que nuestras vidas estén en armonía con la vida de Dios, que esa forma de vivir que el Señor quiere sea implementada en nuestras vidas, y nosotros podamos simplemente de hoy en adelante vivir como Jesús vivió, porque vivir como Jesús vivió es volver a las sendas antiguas. Así que Dios te bendiga, hermano, Dios te guíe. En esta noche agradezco al Señor por la oportunidad y espero que haya sido una gran bendición para cada uno de nosotros compartir la palabra de Dios en esta hora. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos bendiga grandemente y podamos hacer su santa voluntad y volver a Él de todo corazón. Oramos. Nuestro Dios y Padre eterno, alabado, glorificado y ensalzado sea tu nombre. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú bendigas inmensamente a tu pueblo, que tú bendigas a tu iglesia a nivel general, pero con especialidad a la iglesia de Ozama, que tu Santo Espíritu se mueva. Hemos estado un poco distantes por esta pandemia. Te agradecemos porque has cuidado a nuestros hermanos. No he visto de la iglesia de Ozama personas positivas con el COVID. Hasta ahora no me he enterado. Así te ruego que sigas protegiendo a tu pueblo, que sigas protegiendo a tu iglesia, que nos ayude a depender plenamente de ti y a vivir una vida semejante a la tuya, porque viviendo esta vida vamos a heredar el reino de los cielos, porque por tu gracia tú nos los vas a proveer a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Sigue bendiciendo a tu iglesia y a tu pueblo, y ayúdanos en aquel gran día cuando tú vengas vengas, seas reclamado como parte de tu pueblo. Gracias por todas tus bendiciones y tus bondades. Estos favores los pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.